Hola, ¿cómo están? Pues ya salió el Pro Gol, el 2197, 2197. Ahorita son es la 1-8 y no han salido los resultados del Pro Gol anterior para ver si alguien se llevó los millones o no. Pero bueno, mientras vamos a ver qué partidos hay. Y recuerden, la cosa es divertirnos y ustedes tienen la última palabra. Ya saben que los datos que se tienen es lo único que podemos pensar ahí, pero ustedes son los que dicen, ¿sabes qué? Tal equipo le va a ganar al otro por esto y por aquello. Así que, pues vamos a empezar. Número 1, Pachuca contra Tigres. Sábado 7 es este partido. Pachuca es número 14 de la liga, 11 puntos, 8 goles. Tigres, segundo de la liga, 20 puntos, 21 goles. En promedio de goles, Pachuca mete 0.6 goles por partido. Híjole, y Tigres 2.2. Pachuca en su último partido empató y solamente ha ganado uno de los últimos cinco. Tigres, último partido lo ganó y ha ganado cuatro de los últimos cinco. Momios, Pachuca 1.95, momio favorito Tigres 1.25. Pues Tigres, 21 goles, bueno, en segundo lugar con 21 goles, mejor promedio de goles. Su último partido lo ganó y ha ganado cuatro de cinco. A menos que falle la ilógicamente. Vámonos, pues no con lo lógico, con los datos que tenemos de que Tigres va bien, porque luego están de, es que es lo lógico, pues sí, a menos que Tigres vaya a perder 5-0 con Pachuca, no creo, con los goles que mete Pachuca. Seguimos. Liga MX, número 2, Guadalajara contra Atlas, sábado 7 es este partido. Guadalajara es séptimo lugar, 15 puntos, 13 goles. Atlas, número 5 de la tabla. 15 puntos, 11 goles. Guadalajara mete 0.6 goles por partido. Atlas 1.6. El último partido de Guadalajara lo empataron y no han ganado ningún partido de los últimos 5. Atlas, su último partido lo perdió y ha ganado 3 de los últimos 5. Ahora sí que el clásico de Guadalajara. Momios. Guadalajara tiene un momio favorito de 1.2 y Atlas de 2.1. Pues en este caso, Guadalajara en tabla tiene más goles, Atlas tiene mejor promedio de goles, Atlas va de visita, Guadalajara no ha ganado ningún partido, vámonos con un empate en Guadalajara. Seguimos con el número 3, Liga MX, Cruz Azul contra Pumas. Este partido es el sábado 7. Cruz Azul es número 17 de la tabla, 8 puntos, 12 goles. Pumas, sexto de la tabla, 15 puntos, 14 goles. En promedio, el Azul mete 1.8 goles por partido y Pumas 1.6. El Azul, su último partido lo ganó, qué bueno, y ha ganado 2 de los últimos 5. Pumas, su último partido lo perdió, pero ha ganado 3 de los últimos 5. Momios, favorito, el Azul con 1.25 y Pumas tiene 1.85. Pues Pumas va de visita, perdió. Pumas tiene más goles en la tabla. Cruz Azul tiene mejor promedio de goles. Vámonos con un empate en el número 3. Número 4. Liga MX, Necaxa contra Puebla. Este partido es el domingo 8. Necaxa, número 16 de la tabla, 8 puntos, 11 goles. Puebla, decimoctavo, 8 puntos, 9 goles. En promedio, Necaxa mete 1.6 goles por partido y Puebla mete un gol por partido. Se acabó. Necaxa, su último partido lo empató y ha ganado uno de los últimos 5. Puebla, su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Momios favoritos, Necaxa 1.25, Puebla 2.0. Pues Necaxa tiene mejores goles en la tabla, mejor promedio, va de local. Pues vámonos con Necaxa, que ya dejó ahora sí que el sótano y posiblemente avance un poquito más. Número 5, Liga MX, Santos contra León. Santos es número 13 de la liga, 11 puntos, 15 goles. León, onceavo de la liga, 12 puntos, 12 goles. En promedio, Santos mete 2 goles por partido y León 1. Santos, su último partido lo perdió y ha ganado 2 de los últimos 5 partidos. Y en promedio Santos de cajón en todos los partidos desde hace 6 partidos mete 2 goles, 2 goles, 2 goles. En promedio gane o pierda mete 2 goles Santos. León, su último partido lo empató y ha ganado solamente 1 de los últimos 5 partidos. Momios favoritos Santos 1.25, León 1.85.
Pues León en la tabla tiene más goles, aunque está en el número 13 y León en el 11. Tiene más goles en promedio, mete 2. Gane, vaya de visita o de local, siempre mete 2. Pues vámonos con Santos Laguna. Número 6, Liga MX, Tijuana contra San Luis. Domingo 8 es este partido. Tijuana, noveno de la liga, 14 puntos, 14 goles. San Luis, tercero de la liga, 14 puntos, 21 goles. En promedio, Tijuana mete 1.8 goles por partido y San Luis 2 por partido. Tijuana, su último partido lo ganó y ha ganado 2 de los últimos 5 partidos. San Luis, su último partido lo perdió y ha ganado 3 de los últimos 5. Momios favorito, 1.37 Tijuana y 1.7 San Luis. Pues San Luis va de visita y tiene mejores goles en la tabla. Tiene mejor promedio, pero su último partido lo perdió. Pues vámonos con un empate allá en Tijuana. Seguimos. Número 7, vámonos a España. Mallorca contra Valencia. Sábado 7 este partido. Mallorca, quinceavo de la liga, 7 puntos, 11 goles. Valencia, décimo de la liga, 10 puntos, 9 goles. El Mallorca mete 1.6 goles por partido y Valencia 1. Mallorca, su último partido lo empató y ha ganado 1 de los últimos 5. Valencia, su último partido lo perdió y solamente ha ganado 1 de los últimos 5. Momios, Mallorca favorito con 1.5 y Valencia con 1.95. Pues Mallorca es quinceavo de la tabla, pero tiene mejores promedio de goles que Valencia en la tabla. Y en promedio de partido también. Pues vámonos a que gana Mallorca de local. Vámonos a Inglaterra. West Ham contra Newcastle. 8 de octubre es este partido. El West Ham, séptimo lugar, 13 puntos, 13 goles. Newcastle, octavo lugar, 12 puntos, 18 goles. El promedio West Ham mete 1.6 goles por partido y el Newcastle 2.4. Muy buenos goles. West Ham, su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Newcastle, su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5. Van muy bien. Y momios, West Ham 2.1, Newcastle 1.2. Pues Newcastle, así como va, puede llevarse el número 5 ganado. Vámonos, número 8, con Newcastle de visita. Número 9, vámonos a Alemania. El Werder Bremen contra el Hoffenheim. Sábado 7 este partido. El Bremen es número 12 de la tabla, 6 puntos, 10 goles. El Hoffenheim, sexto lugar de la tabla, 12 puntos, 13 goles. En promedio, el Bremen mete 2 goles por partido y Hoffenheim 2.4. Bremen, su último partido lo perdió y ha ganado 2 de los últimos 5. Hoffenheim, su último partido lo perdió, pero ha ganado 4 de los últimos 5. Momios, 1.75 para Bremen y 1.35 favorito para el Hoffenheim. Pues en este caso, el Hoffenheim pudo haber ganado su número 5, pero el último partido lo perdió. Y Bremen, pues último partido también lo perdió, pero tiene un mejor momio y va de local. Vámonos con un empate entre los alemanes. 10. Vámonos a Italia. La SS Lazio contra el Atalanta. Domingo 8 este partido. Lazio, quinceavo de la tabla, 7.7 goles. Atalanta, 5 de la tabla, 13.11 goles. En promedio, la Lazio mete un gol por partido y Atalanta 1.4. Su último partido de la Lazio lo perdió y ha ganado solamente uno de los últimos 5. Atalanta, su último partido lo empató y ha ganado 3 de los últimos 5. Momios muy similares. Lazio favorito con 1.6 y Atalanta tiene 1.65. Acuérdense que el momio más bajo es el favorito. Pues Lazio va mal. Lo único bueno es que va de local. Tiene mejor promedio de goles Atalanta y mejores goles en la tabla Atalanta. Pues vámonos con un empate con la Lazio en su casa. Número 11, vámonos a Francia. El Reims contra Mónaco. Sábado 7 es este partido. Reims, tercero de la liga, 13 puntos, 13 goles. Mónaco, primero de la liga, 14 puntos, 18 goles. En promedio Reims mete 2 goles por partido y Mónaco 2.2. Reims, el último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Mónaco, su último partido lo ganó y solamente ha ganado 2 de los últimos 5. Momios, Reims 1.65 y momio favorito Mónaco con 1.45. Pues Mónaco va de visita aunque vaya en primer lugar con mejores goles, pero Reims ha ganado 3 de los últimos 5 partidos. Entonces en el 11 vámonos con un empate entre estos dos.
Seguimos. 12, vámonos a Brasil. Corinthians contra Flamengo. Sábado 7 es este partido. Corinthians, 13º de la liga, 30 puntos, 29 goles. Flamengo, número 5, 43 puntos, 37 goles. En promedio, Corinthians meten 1.6 goles por partido y Flamengo, 0.4 goles. Corinthians, su último partido lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Flamengo, su último partido lo ganó y ha ganado nada más uno de los últimos 5. Momios, Corinthians 1.9 y Flamengo, momio favorito 1.5. Pues Flamengo tiene mejores goles en tabla, pero Corinthians va de local. Corinthians perdió y Flamengo ganó, pero pues vámonos con Corinthians de local. 13, vámonos a Rusia, el Ural contra el Lokomotiv. Sábado 7 este partido. Ural, 8º de la liga, 15 puntos, 10 goles. Lokomotiv, 3er lugar, 18 puntos, 16 goles. En promedio, Ural mete 0.4 goles por partido y Lokomotiv 1.4. El último partido de Ural lo empató y no ha ganado ningún partido de los últimos 5. Lokomotiv, su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5. Momios, 1.55 para Ural y momio favorito, Lokomotiv, con 1.5. Y pues Lokomotiv tiene 6 goles más que la tabla, mejor cantidad de goles de promedio y ha ganado 4 de los últimos 5. Ahora sí que, pues, lo lógico dice, pues ahí está. Número 14, Copa de la Liga Argentina. Argentinos Juniors contra Independiente, sábado 7 este partido. Argentinos Juniors, bueno, la Copa Argentina se divide en dos grupos y Argentinos Juniors Independiente están en el grupo A. Argentinos Juniors está en 6º lugar, 10 puntos, 12 goles. Y Independiente está en 1er lugar, 14 puntos, 8 goles. Argentinos Juniors mete por partido 2 goles y Independiente 1.1. Momios favorito Argentinos Juniors con 1.2 e Independiente tiene un momio de 2.35. Pues los argentinos van de local, tienen mejores goles en tabla, mejores goles en promedio y local y momio favorito. Pues, ¿qué más quieren? Vámonos con Argentinos Junior, lo lógico. A ver si no nos gana lo ilógico. Vamos a marcar revancha porque luego la máquina se enoja. Y seguimos, revancha, Liga MX, Mazatlán contra Águilas, viernes 6 este partido. Mazatlán es 15º de la liga, 10 puntos, 14 goles. Águilas, 1er de la liga, 21 puntos, 20 goles. Mazatlán mete 2 goles por partido y Águilas 2.2. El Mazatlán su último partido lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Águilas su último partido lo ganó a Pumas y ha ganado 4 de los últimos 5. Van muy bien. Momios, Mazatlán 2.9 y Águilas 1.12. Pues las Águilas van de visita, tienen 6 goles más de tabla, tienen mejor promedio de goles y tienen el momio, a menos que esté arreglado, pero Mazatlán va muy bien. Este partido vamos a darle un empate. Para mí, para ustedes, o más que nada, ustedes tienen la última palabra, ya saben. Número 2, Liga MX, Monterrey contra Juárez, sábado 7 este partido. Monterrey, 10º de la liga, 13 puntos, 11 goles. Juárez, 4º de la liga, 15 puntos, 18 goles. En promedio, los dos meten 1.2 goles por partido. Y la cosa es de que el último partido de Monterrey lo perdió y ha ganado 2 de los últimos 5. Juárez, último partido lo perdió y nada más ha ganado 1 de los últimos 5. Momios favorito Monterrey 1.3 y Juárez 3.2. Juárez tiene más goles en tabla. Los dos están iguales en goles por partido. Monterrey tiene 2 victorias más de los últimos 5. Pues vámonos con un empate entre Monterrey y Juárez. Número 3, vámonos a... Bueno, nos quedamos en la Liga MX. Toluca contra Querétaro, domingo 8 este partido. Toluca, 8º de la Liga, 14 puntos, 14 goles. Querétaro, 12º de la Liga, 12 puntos, 12 goles. 12 para el Querétaro. Toluca en promedio mete 1.8 goles por partido y Querétaro 1.2. Toluca su último partido lo empató y ha ganado 2 de los últimos 5. Querétaro su último partido lo empató y ha ganado nada más 1 de los últimos 5. Momios favoritos Toluca 1.18 y Querétaro 3.2. Pues Toluca solamente tiene 2 goles más en mejores que la tabla que Querétaro. Tiene mejor promedio, pero esos empates no le ayudan mucho a Toluca. Y pues
Aunque tenga un momio favorito Toluca, vámonos con un empate. Número 4, Liga Femenil. León contra Pachuca. En la Liga Femenil, León está en sexto lugar, 21 puntos, 17 goles. Y Pachuca Femenil, séptimo lugar, 20 puntos, 30 goles. En promedio, León mete 1.4 y Pachuca 3.5 goles por partido. Muy buen promedio. Su último partido de León lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Pachuca, su último partido también lo ganó y ya han ganado 4 de los últimos 5. Pues con ese promedio de goles, de 3.5 por partido, 30 goles en tabla y 4 de 5 victorias, o 4 de las últimas 5 victorias, vámonos con Pachuca Femenil de visita. Número 5, vámonos a Inglaterra. El Brighton contra Liverpool. Domingo 8 este partido. Brighton, sexto lugar, 15 puntos, 19 goles. Liverpool, cuarto lugar, 16 puntos, 16 goles. Brighton mete por partido 1.8 goles. Liverpool, 2.6. Brighton, su último partido lo perdió y ha ganado 2 de los últimos 5. Liverpool, su último partido también lo perdió, pero ha ganado 4 de los últimos 5. Brighton tiene un momio de 1.85 y Liverpool el momio favorito de 1.25. Liverpool va de visita. Brighton va muy bien, son equipos de muy abajo de la tabla inglesa. Liverpool tiene mejor promedio, pero Brighton no creo que se deje ninguno de los dos, así que vámonos con un empate. Vámonos a Brasil, este va a estar bueno. Fluminense contra Botafogo, domingo 8 este partido. Fluminense, sexto de la liga, 41 puntos, 34 goles. Botafogo, pues nadie lo baja del primer lugar de la tabla, 51 puntos, 39 goles. En promedio, Fluminense mete 1.2 goles por partido y Botafogo 1 por partido. Su último partido de Fluminense lo perdió y ha ganado 2 de los últimos 5. Botafogo, su último partido también lo perdió, pero solamente ha ganado 1 de los últimos 5. Momio, Fluminense 1.2 favorito y Botafogo 2.5. Pues Botafogo va de visita, tiene más goles en tabla, pero le cuesta ganar en visita. No han estado muy bien, ganan, pierden, pero no. Así que vámonos con Fluminense de local. Y último partido, vámonos a Estados Unidos, MLS, Miami contra Cincinnati, sábado 7 a este partido. Pues, ¿qué le está pasando al equipo de Messi? No sé. Miami, 26 de la tabla general. Esto es general, 33 puntos, 38 goles. Cincinnati, primer lugar de la tabla, 65 puntos, 53 goles. En promedio, Miami y Cincinnati meten lo mismo por goles, 1.8. Pero Miami, su último partido lo empató y ha ganado 1 de los últimos 5. Cincinnati, su último partido lo ganó y ha ganado 2 de los últimos 5. Momio favorito Miami 1.06 y Cincinnati 2.9. Cincinnati tiene muchos más goles en tabla que Miami. Ha ganado solamente 2 de los últimos 5. Su último partido lo ganó, pero Miami de local y con su estrella, pues no creo que se dejen. Vámonos con un empate. Ahí están. Así que revancha, 1 empate, 2 empate, 3 empate, 4 Pachuca, 5 empate, 6 local Fluminense y 7 empate. Para que, por si no lo vieron. Pues ahí están los partidos, la cosa es divertirnos, ganen o pierdan nuestros equipos, pues ya saben que pues ellos no saben de nuestra existencia, pero ni modo. Pero la cosa es divertirnos. Que se jueguen bien los partidos, que no se vean raros los marcadores, porque luego sí está medio raro de que hay equipos que van ganando muy bien, de repente pierden, que dices, no sé, y pierden con un equipo que de media tabla o baja, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ojalá que jueguen bien los equipos. Darle un agradecimiento a los suscriptores por ver los videos, por compartirlos, por darles like, por sus comentarios. Y recuerden, pues ya antes de que acabe el año, tenemos aquí en este canal Ale MTZ. Dos proyectos, dar becas educativas por mediante un examen y crear una casa hogar para rescatar gatitos y perritos de la calle. Bueno, así que esto es gracias a ustedes, yo nada más hago los videos y ustedes son los que nos están ayudando con esto, que este canal crezca. Así que esto es gracias a ustedes. Y ahorita, bueno, tenemos ahí un problemilla con el paso 2 de YouTube, con Google Ads. Ya lo estamos viendo,
ya en 3 semanas, esperemos ya a finales de octubre, ya esperemos empezar a monetizar otra vez, que solamente monetizamos un día, pero ya arreglamos esa cosa y esperemos que ya en menos de un mes ya empecemos a monetizar para que esto de los proyectos se haga realidad, para que esos perritos y gatitos tengan un lugar donde vivir, tengan su comida, su desayuno, comida y cena, estén vacunados, tengan un lugar seguro, su casa. Ellos también tienen derecho a jugar, a vivir, los perritos y gatitos. Y esto es gracias a ustedes. Y sin más por el momento, pues vámonos con el siguiente video que nos suelta hoy lunes, hago 3. Y pues bueno, al rato nos vemos con la NFL. Un saludo a todos y nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.